Bien, muchachos, retomamos entonces la explicación. Les decía que no solamente vamos a encontrar una palabra, sino un conjunto de palabras que equivalen a un adverbio. Eso es lo que nos muestra este PPT con respecto a la clasificación de los adverbios, considerando la parte morfológica. Un adverbio puede ser simple si está formada por una sola palabra. Hoy, aquí, mañana, siempre. O puede ser con un conjunto de palabras. Ese conjunto de palabras. A ver, voy a llevarlo acá. Voy a tener que explicar en esta plantilla. Ya. Fíjense, los campesinos trabajan sol a sol. Ahí, ¿no? Los campesinos trabajan de sol a sol. Otro podría ser su negocio. Marcha viento en popa. Y otro recitó el poema al pie de la letra. Entonces decimos, los campesinos, ¿cuánto trabajan? Mucho. En lugar de decir mucho, de sol a sol. Hay cuatro palabras, pero que se comportan como una sola clase. Adverbio, porque estaría modificando al verbo trabajar. A esto se le llama locución. Su negocio marcha bien. En lugar de decir bien, viento en popa. Y esto también es una locución, porque modifica al verbo. Recitó el poema, ¿cómo? Literalmente. Eso es al pie de la letra. Por eso también se le conoce como locución adverbial. Está formado por un conjunto, varias palabras, varios lexemas, pero que todo este bloque a la final está como un adverbio, cumpliendo la función del adverbio. Eso es lo que nos muestra esta presentación. Ahora, no solamente va a ser una palabra o un conjunto de palabras, un conjunto de lexemas, sino también se pueden formar a partir de otras categorías que no son, ¿no? En el caso de un adjetivo. Si les digo la oración, a ver, me saludó cortésmente. Cortésmente aparece aquí el adverbio cortés. Pero ¿de qué se ha formado esto? De un adjetivo. Él es un muchacho cortés, adjetivo, ¿no? Es un muchacho amable, educado. Y luego a esa palabra le añadimos el sufijo mente y se convierte en un adverbio, ¿no? Me saludó cortésmente, amablemente. Ahí está, es un adverbio derivado a partir de un adjetivo. ¿Listo? Ahí está. Bien, muchachos, con esto hemos terminado todo lo relacionado a los adverbios. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, por favor. Y si no, continuamos con el siguiente tema, que es la preposición. ¿Qué es lo que debemos saber de la preposición? Primero,
una palabra invariable. Es una palabra que no se puede flexionar. Una preposición, a ver, conozcan las preposiciones. Esta es la lista de, ahí está, esta es la lista de preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre. Ese es el conjunto de preposiciones. A estas palabras no podríamos flexionar. No podemos añadirle una información de género, de número. No se puede. Eso es invariable. Eso se entiende cuando se define morfológicamente como palabra invariable. Y sintácticamente, ¿cuál es su rol? Su rol es funcionar como nexo subordinante, ¿no? En la noche llegó. Este en está relacionado, está presentando una frase preposicional que funciona como circunstancial de tiempo, ¿no? Y va ligado al verbo. ¿Cuándo llegó? En la noche. La tía de Liz viajó. Liz está ligado al nombre tía. ¿A través de qué? A través de la preposición. Entonces, de Liz es una frase preposicional y funciona como modificador indirecto. ¿Qué más? Disculpen. Muchachos, las preposiciones van a tener significado dependiendo del contexto en que aparecen. Ejemplo. Vamos a analizar la preposición de. Casacas de cuero. Profesora, disculpe, no se le escucha bien. Sí. No se me escucha bien porque estoy un poco mal de la garganta. Pero por favor traten de, ahora sí se me escucha, de ustedes elevar el volumen. Yo estoy haciendo lo posible de acercarme al micro. Ahí se me escucha, por favor. ¿Sí? Ya. Sí, es que como tenía tos, me tuve que un poquito, ya, gracias, ¿no? A tratar de que ustedes no se vean interrumpidos por la tos, pero bueno, igual, no pude silenciar mi micro y se escuchó. Les decía que el significado de las preposiciones depende del contexto, ¿no? Así nosotros podríamos decir un vaso de agua o podríamos decir regresó de Ica, se murió de hambre, podríamos decir, a ver, hablaron de política. Hablaron de política. A ver, ¿qué más con la preposición? La casa de Ana. Ya, entonces fíjense, hay más contextos, se puede seguir creando, por supuesto, pero vamos a ver cómo es que dependiendo de estos contextos, se va a ir identificando
¿Cuál es el significado? La casaca de cuero nos indica de qué está hecho. Eso es la materia. Primer significado. El vaso de agua o el vaso con agua, ambas expresiones son correctas, significa el contenido. Contenido. Regresó de Ica, eso es la procedencia. ¿Y de qué se murió? De hambre se murió la mascota. La causa. Hablaron de qué, de política. Eso es el tema. O también se llama asunto. ¿Y la casa de quién es? De Ana. Ella es la propietaria. Pertenencia. ¿No? Pertenencia. Y si yo puedo seguir creando más y más oraciones o frases y aparece la preposición de, va, trabaja de madrugada, por ejemplo. De madrugada, esa es la información de tiempo. Lo que dice aquí es real. El significado depende del contexto. Sobre, aquí es ubicación. Con, es compañía. Pero si digo, lo golpearon con una escoba, eso es instrumento. Y si digo, a ver, otro ejemplo con. Preparó el pastel con mucho cariño. Con mucho cariño, eso es el modo. Va encabezado por la preposición con. El vino es de España, ¿no? ¿De dónde procede? Procedencia. Entonces vamos a estudiar las preposiciones con sus respectivos significados. Pero cabe señalar que si aparece otro contexto, los significados cambiarán. Entonces ustedes tienen que estar sumamente atentos a identificar el contexto, porque solo así se puede trabajar bien esto. Puede haber una sola palabra, en, con, contra, de, desde, una sola palabra. O podríamos tener dos palabras fusionadas a lo que se llama contracta, ¿no? La preposición a más el artículo. Y decimos, iremos al cine. Regresamos del parque. Del, al, son formas contractas. Si en una práctica te piden contar el total de artículos, tú separas la preposición y cuentas el artículo. Si te piden contar preposiciones, separas. Muchachos, discúlpenme. La verdad es que hago todo lo posible de cuidar mi garganta, pero les confieso que no me es fácil. No, a veces tengo unos ataques horribles de tos y ahí estoy, ¿no? Discúlpenme, quisiera tener una voz potente. Lo bueno de la virtualidad para mí es que puedo utilizar el micro y espero que ustedes puedan graduar y elevar, ¿no? Para que me puedan escuchar bien. Les decía que las formas contractas es cuando se unen artículo más preposición. Y solamente son dos, al y del. Ahora, existe otro conjunto de varias, ¿no? Varias palabras que van a formar una locución. Se le llama locución preposicional. A ver, veamos la característica de esa locución
novia se sentó junto a sus hijos. El lapicero está encima de tu escritorio. ¿Qué más decimos? A ver. ¿Ya? El jarabe fue elaborado a base de... Miren, muchachos, característica número uno. Cuando ustedes tengan locución, siempre se va a conectar a través de esa locución preposicional a una FN. ¿Se sentó junto a quién? A sus invitados. Y se puede reemplazar por una sola palabra, una sola preposición. Y esa preposición sería si se sentó con sus invitados, ¿no? El lapicero está encima de. Esta también se llamaría una locución. ¿Y por qué se llamaría locución? Es que es un conjunto de dos palabras en este caso, pero equivale a decir el lapicero está sobre tu escritorio. Y sobre está en la lista, ¿ve? Sobre es una preposición simple. El jarabe fue elaborado a base de miel. Eso es como si dijese con miel, ¿no? Fue elaborado con miel o a base de miel. Tres palabras equivale a uno solo, por eso recibe el nombre de locución. Locución preposicional. Sí, muchachos, así vamos a poder identificar a las locuciones. Siempre va a conectar con una FN. Miel es FN, escritorio es FN, invitados es FN. Veamos ahora detenidamente los significados. Podemos tener en la preposición A el significado de causa, el significado de distancia, de tiempo o de finalidad. Pero si decimos, vendió su libro a 100 soles, ¿no? A 100 soles. Aparece la cantidad, ¿no? Ese es el precio. Si decimos un reloj de arena, una cocina de gas, es el medio, es el funcionamiento. O si decimos un vaso de agua contenido o... platicaron de asuntos económicos, es el tema, ¿sí? Un anillo de plata, de oro, es la materia. Y así van a ir cambiando según los contextos. Decir vaso de agua o vaso con agua en ambos. Mira, las preposiciones se pueden utilizar y significa contenido. Lo recibió con amabilidad, es el modo. Camina con muletas, es el instrumento, ¿no? Este para podría tener otro valor del tiempo. A ver, para mañana lo tendrá hecho. Ya, está perfecto. ¿Para cuándo? Para mañana. Nos vamos para el norte, lugar. Pero si yo digo, él tiene talento para el fútbol. Tiene talento para el fútbol. Allí está expresando una aptitud, una capacidad, ¿cierto? Entonces, ha cambiado según el contexto. Ahora, ustedes identificarán obviamente más significados si aparecen más contextos. Este por,
A ver, si decimos tiene trabajos por corregir, es algo que se va a realizar en el futuro, ¿no? Por eso decimos acción futura. Viajar por avión, viajar por tierra, en fin, por mar, es el medio. Ahora, si digo estudia por la noche, es tiempo. Y si digo la carta fue redactada por aquella secretaria, fue redactada por alguien, por aquella secretaria. Y eso se llama complemento agente. El complemento agente siempre aparece encabezada por la preposición por, ¿no? El desayuno fue preparado por Jocelyn. Jocelyn preparó el desayuno. Así identificamos el significado agente. Sobre puede ser de lugar o puede ser de tema. Así habíamos visto, hablan sobre economía o hablan de economía. Ambas preposiciones son usadas de manera correcta. ¿Qué más? En está en reposo. Eso es el estado, ¿no? Te veré en primavera. En primavera nos vemos. Eso es el tiempo. Ahora, si decimos lo ha alquilado en $1,000, es precio, es cantidad y cambia el contexto. Contra puede ser de ubicación, chocó contra la pared, contra un muro y el pez nadaba contra la corriente, ¿no? O quiero un jarabe contra la tos, una oposición. Bien, muchachos, no es lo único que podemos encontrar, puede haber muchísimo más y solo dependerá del contexto, que haya variedad de significados. ¿Listo? Les sugiero que hagan su captura de pantalla para que puedan tener como referencia estos significados. Ya está. Ahora, un dato también importante que hay que tomar en cuenta. Las preposiciones van a encabezar a los complementos. Vamos a poder hallar complemento de verbo, como está en los ejemplos. Luisa se arrepiente. ¿De qué? De algo, ¿no? Ese verbo arrepentirse necesita que uno precise de qué se arrepiente. Acuérdese de llevar las salsas picantes. Acordarse de algo. Ahí viene un complemento de verbo, que aquí se le está llamando complemento de régimen preposicional. Insistió en algo, en promulgar. No basta con eso, con llevarlos a la escuela. Me conformo con... A ver, vamos a escribir esta oración. Me conformo con Liz. ¿A partir de dónde estaría? A ver, primero vamos a cambiarle el color porque no todo es el complemento. El complemento recién empieza aquí. Con. Y lo que nos está mostrando este caso es que todo complemento va a ir encabezado por la preposición y que esa preposición irá cambiando dependiendo del verbo. Pues si el verbo necesita la preposición con o la preposición en o la preposición a, ya dependerá del tipo de verbo que aparezca en el contexto oracional. Y esto se le llama complemento de régimen preposicional. ¿Qué me podrían preguntar de preposiciones en
una prueba de destrezas cognitivas, ¿no? En una prueba DECO, ¿qué me preguntarían? Bueno, ahí sería fundamental que nosotros conozcamos el significado. ¿Por qué? Porque esto no tienes que memorizar, no tienes que saber al pie de la letra cada uno porque va a ir cambiando en el contexto. Entonces hay que entrenarnos en identificar los significados, ¿no? Por ejemplo, este sin. Regresó sin sus documentos personales. Será la idea de carencia, ¿no? Durante la ceremonia, la novia estaba nerviosa. ¿Cuándo? Durante la ceremonia. Y esa es la información de tiempo. Te esperaré hasta las 3. No te demores. Hasta las 3. Significa un límite temporal. ¿Ve? Nos vamos hacia el sur. Una orientación, una direccionalidad. Así ustedes, según los diversos contextos donde aparezca, irán determinando qué valor tiene cada una de estas preposiciones. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta, por favor. Ya cerramos lo que corresponde a las preposiciones para empezar con el siguiente tema, que es las conjunciones. Pero ya depende de ustedes, me dirán, ¿se puede o no? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Si todo está claro, regálame un like, por favor. Uy, no se entendió nada. Ay, ya me estaba asustando. Ya, muchas gracias. Se entendió. Listo. Vamos ahora a las conjunciones. Mira, y este es un tema sumamente interesante. Las conjunciones, si ustedes se aprenden, les va a servir mucho hasta 2 semanas de clase. Les va a servir para la oración compuesta coordinada y la subordinada. Ahí está la verdadera aplicación de este tema. Entonces, paso número 1. Definición de conjunción. No se flexiona. A este porque yo no le puedo añadir tiempo, persona, número, género. Imposible. Va a ser un nexo coordinante. ¿Cuándo se dice que es coordinante? A ver. Elsa trabaja y estudia. Elsa dice que trabajará. Si analizamos ambas oraciones, es compuesta, ¿no? En el primer caso, son dos ideas conectadas a través del I. Esto es verbo y esto es verbo. Tienen la misma jerarquía. No es principal ni subordinado. Están en el mismo nivel sintáctico. Por eso se conecta. Trabaja y estudia. En cambio, Elsa dice. Aquí ya hace una diferencia. Este es un verbo principal y este es una idea dependiente. ¿Qué dice Elsa? Dice esto. O sea, si obviamos la expresión dice y nos quedamos que trabajará, ahí hay una carencia, ¿no? De una autonomía. No puede haber autonomía, no puede haber independencia porque esto está ligado a una idea principal, a un verbo principal. ¿Cuál es la palabra que se encargó de subordinar al verbo trabajar?
es este que. El que se ha encargado de expresar una subordinación. ¿Y cómo se llama este que? Este que se denomina conjunción completiva. Es un nexo subordinante. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, ahora sí, vamos a continuar con lo que está aquí en nuestra lista, ¿no? De definiciones. Coordinante une palabras, frases, proposiciones del mismo nivel sintáctico y subordinante cuando hay una relación de dependencia. ¿Y qué significados puede aportar una finalidad, por ejemplo, ¿no? Usa linterna para que veamos mejor. Eso es una finalidad. O puede expresar una causa. No llegó. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. O puede expresar la información de una adversativa. Había pocos médicos, pero atendieron rápido. ¿No? Esa es una adversativa. Aunque sea tarde, seguiré estudiando. Pues ya es tarde. No, pero acá no importa que esté tarde. Acá la acción se va a dar. Eso es ejemplo de una concesiva. ¿Bien? Ahora, ¿qué más hay que saber de la conjunción? Que hay una sola palabra, como el caso del y, del pero, el más. O hay un conjunto de palabras que también equivale a una conjunción y por eso se llama locución conjuntiva, ¿no? Está formada por varios lexemas, está formada por varias palabras. No obstante, sin embargo, esto es, así que, por tanto, por ello, eso se llama locución conjuntiva. Vamos a verlos en su aplicación directa, ¿ya? En los ejemplos. Si es que hay algo, a ver, por acá hay una pregunta de Abigail, recién lo veo. Discúlpame, Linda, a ver, ¿y el so qué valor tiene? Ah, buena pregunta. A ver, voy a hacer pequeño paréntesis, seguramente se está refiriendo a esto, ¿no? Esto es como, por ejemplo, está primero con el asterisco, ¿ya? Estimada Abigail, si está con el asterisco es que es una forma arcaica. No suele utilizarse con frecuencia. Pero, por ejemplo, sobre texto de estar enfermo, faltó a clases, ¿no? Bajo el pretexto de. No va a tener muchos usos. Estoy tratando de condicionarlo bajo pretexto de o con el pretexto de sería el más, digamos, usado, más recurrente. Así que los valores que pueda adquirir que sean diversos, no vamos a poder hallarlos, ¿no? Porque ya son formas arcaicas. En cuanto, retomando ahora sí lo que les decía, las conjunciones coordinantes, estos hay que saber primero cuáles son y cómo se llaman. El primer grupo nos muestra las copulativas. ¿Qué expresan la copulativa? Una suma, una adición. Yo puedo unir nombres, si digo Franco e Hilda, o puedo decir ahorran e invierten. Puedo unir verbos. Cuando unen verbos es que la oración es compuesta, porque hay dos ideas, ¿no? Entonces, la copulativa expresa adición de ideas. Suma de ideas o suma de nombres.
de adjetivos. La disyuntiva, por otro lado, expresa la idea de elección. En una disyuntiva tenemos que elegir entre uno u otro. ¿Me quedo en casa o voy al cine? Ah, día de la amistad. Voy al cine. Yeah. Adversativa, una oposición. Por ejemplo, estudié bastante. Repasé mucho. Pero en el momento de rendir la prueba, olvidé lo que había aprendido. Pero ahí hay una adversativa. La explicativa expresa una información de manera más entendible, con una reiteración, ¿no? Es diabético, o sea, su glucosa está elevada. La distributiva expresa alternancia de acciones. En un momento realiza una acción y en el otro momento realiza otra actividad. Jocelyn canta, Jocelyn bien canta, Jocelyn bien baila. Un momento canta, un momento baila. Bien hace la tarea, bien ayuda a mamá en la cocina, ¿no? Un momento hace la tarea y otro momento ayuda a la mamá en la cocina. Eso es alternancia de acciones. Y la ilativa expresa una consecuencia. La ilativa se utiliza con el nexo, por tanto, por ello, por consiguiente, ¿no? Por ejemplo, siento calor, mucho calor. Así que abriré las ventanas de mi sala. O de repente, a ver, una más que sea de consecuencia. Aquel joven se preparó a conciencia, por tanto, ingresará a la universidad. Esa es una ilativa. Te sugiero que hagas una captura, sobre todo porque tienes la lista completa o al menos los más representativos de las conjunciones, ¿no?, que te van a servir para poder trabajar la siguiente semana oración compuesta coordinada. Ya basta que veamos esto y ya vamos a decir que son coordinadas. ¿Listo? A ver. Vamos ahora a las subordinantes. La subordinante expresa una jerarquía, ¿no? Una jerarquía. Esa jerarquía justamente se da, va a haber un verbo principal y uno dependiente. Ese verbo dependiente, es el que va a ir encabezado por estos nexos. Aquí la completiva, a través del sino, presenta la subordinada. Dime si sientes sed. Eso es objeto directo. Renunció, ¿por qué? Porque le pagaban poco. Eso es la causa. Y va encabezado por el porque. Es causal. Escucha música, pero para que escuches música es necesario el requisito si estás triste. Ah, si no estás triste, entonces no, pues. Esa es la condición. Y en una consecuencia, ¿cómo es? En una consecuencia o la consecutiva, por ejemplo, si alguien ha caminado bastante, ¿no? Kilómetros. Ha caminado tanto que se siente muy cansado. A partir del que estaría la consecuencia. ¿Qué se entiende por una concesiva? Una concesiva expresa un obstáculo y que pese a ese obstáculo, la acción se realiza. Muchas veces hemos estado delicados de salud. Ustedes de repente en algún momento con un resfrío, un malestar, pero a pesar de ello, ustedes han tenido que seguir estudiando. Aunque estoy mal, sigo estudiando, sería la oración, ¿no?
Esa es la idea de una concesiva. Finalidad es un propósito. Una finalidad, un propósito para que algo se realice. Solicitó un préstamo, ¿para qué? Para que construya su casa. Estudia, ¿para qué? Con el objetivo de ser profesional. Y acá con el objetivo de, sería una locución, ¿no? Una locución porque son 1, 2, 3, 4 palabras. Conjunto de 4 palabras. El modo indica la manera como se realiza la acción y la comparación entre 2 o más acciones, ¿no? Esto es más interesante de lo que pensé. Comparo igualdad o puede ser inferioridad o puede ser superioridad. Por favor, ya el tiempo nos va ganando, tenemos que desarrollar la práctica. Hagan su captura de pantalla, les va a ayudar para el tema de subordinadas. Subordinadas. Listo. Ahora sí. Vamos acá. Identifique la alternativa en la que hay adverbio, preposición y conjunción respectivamente. A ver, analicemos este ejercicio. Debe tomar antihistamínicos. Esto es, acá sería conjunción nada más. Contra es una preposición, pero no cumple la condición. Gritaron tan fuerte, tan, es como muy fuerte, que esta es la consecuencia, ¿no? Esta es la conjunción, pero no cumple la condición de adverbio o preposición. ¿Dónde sí hay eso? Cuando decimos ya. Ya di los regalos a los niños. A, ahí estaría la preposición. Ya es el adverbio de tiempo. Y así que es una conjunción. Así que, por tanto, por ello, por consiguiente, con que, esto vendría a ser la ilativa. Y esa es la respuesta. En la número 2, sí, vendría a ser una condicional. Voy a escribirlo. Con que sería una ilativa. Me preguntó si eso es una completiva. Y realizamos la fiesta como. Como la habíamos organizado. Es una modal. La realizamos así. Y les sugiero que lean. Les sugiero eso. Sugiero algo. Presenta al objeto directo. Y aquello que presenta al objeto directo se llama completiva. ¿Listo, muchachos? Ahí está el ejercicio analizado uno por uno, fundamentado. Dígame si está claro, si hay pregunta. Y si no, pues vamos a empezar con la práctica. ¿Ya? Por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, gracias. Hay una señal de que todo está bien. Voy a pensar que todos han entendido. Listo. A ver, vamos con las preguntas elegidas. Ahí están, ¿no?
Tenemos cuatro preguntas. Primero desarrollen ustedes la pregunta 2, la 3, la 7 y la 10. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos con la solución. A ver, paso número 1. Para solucionar esto, hay que ubicar el verbo. Sería Jaime suele correr. El verbo principal es correr, lo que significa que la frase es predicativa. Ellos tienen que ser. El verbo ser es copulativo, por lo tanto es atributiva. Han estado jugando. El verbo jugar es el principal, es predicativa. Y debe ser, ser es el principal, ¿no? Por esa razón, en la 2 la clave es la E. ¿Se entiende? A ver, espero que así lo hayan hecho. Vamos a mirar el chat. Sí, muy bien. Excelente. Vamos a premiarlos con un fuerte aplauso a todos los que han respondido así. Muy bien. Ahora vamos a ir a la pregunta 3. Llegaron cansados. Llegar es un verbo intransitivo. Yo puedo decir llegó cansado, llegó en taxi, llegó solo, cualquier complemento pero menos OD. Eso significa que es un verbo intransitivo. Nevaba en esta zona. Nevar es un verbo impersonal. No tiene sujeto. Seremos prudentes. Seremos. Ser es un verbo copulativo. Visitaré a mi hermano. ¿Visitas a quién? A mi hermano. Ahí tenemos un complemento directo, ¿no? Por lo tanto, es transitivo. Con eso, la secuencia en la 3 sería, ahí está, 3 la D. En la 7, el adverbio es la palabra invariable. Ya sabemos eso, ¿no?
Puede expresar idea de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. Y vamos a ubicar dónde hay más. A ver, ustedes primero en las 7. Envíen su respuesta. A ver, primero ustedes. A ver, consideren en las 7, a ver, ¿dónde está más adverbios? A ver, creo que ya va a ser mi salida, ya termino. A ver, espero que mis amigos vayan a la fiesta mañana. Acá hay uno. Hoy, nada más. Sí, es afirmación, ya es tiempo, aquí es lugar. Me parece que ahí hay más. Ayer, puntualmente. Va dos. Me informó que vives lejos. Ya está. La que tiene más, en las 7, la pregunta 7, la clave, la C. Ahí tiene más. Y para cerrar ya, con broche de oro, a ver. Bien, Cecilia, felicitaciones, nos envió la respuesta correcta. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? A ver, la respuesta para la 10. Hizo la tarea rápidamente. Eso es en un santiamén. Equivale a un adverbio. Locución adverbial. Está en medio de. Eso es entre, ¿no? Entre sus amigos. Esa, ya que eso es equivalente a una locución conjuntiva. Por lo tanto, la 10 es la C. Bien, muchachos, gracias por su gentil atención. Aquí nos quedamos. Que tengan un bonito día de la amistad. Disfruten estudiando. Ya luego seguramente se relajarán. Hasta luego. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. ¿Cómo van? A ver, ¿me confirma si ya se puede apreciar las diapositivas? Sí, es actividades económicas, geografía. Bien, chicos, entonces, asumiendo sí, que... Sí, se visualiza. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora sí arrancamos. Y como ya se puede apreciar, entonces, actividades económicas vendría a ser nuestro tema. Es ciertamente densa la información, así que vamos a tratar, ¿no?, de ser bastante sintéticos. Ahora, en cuanto a lo que sería la forma de organizar nuestro contenido, chicos, vamos a tomar como referencia una clasificación bastante tradicional, considerando entonces sectores económicos, ¿no? El famoso sector primario, el secundario y el terciario. Dentro del sector primario tendríamos lo que serían las actividades productivas y extractivas.
Por ejemplo, aquí de nuestra relación tenemos a la agricultura y ganadería como actividades productivas y a la pesca minería como actividades extractivas. Luego tendríamos como parte del sector secundario a la industria, ¿no? Es la principal actividad dentro de este sector, que como ustedes ya saben, ¿no? Va a implicar un grado de transformación. Ahora, la industria que produce en masa lo hace buscando atender a un gran mercado. Entonces ahí ya pasamos del sector secundario al terciario, ¿no? Donde se encuentran los que ofertan y los que demandan, los compradores, vendedores. Y por ejemplo, ahí tenemos al comercio como una actividad, ¿no?, bastante representativa. Pero el comercio, para materializarse, necesita de algunas actividades conexas, ¿no? Se demanda, por ejemplo, de una cuestión logística y ahí aparece el transporte. Bien, chicos, entonces en general hablamos de los servicios, ¿no? Como el turístico con el que finalizaríamos. Pues bien, entonces vamos con el sector primario y tenemos aquí a la agricultura en el Perú. Bien, en esta primera diapositiva lo que vamos a apreciar es un breve diagnóstico de lo que sería la capacidad agropecuaria, ¿no? Agricultura y ganadería en conjunto. Ya que la agricultura y la ganadería, chicos, son dos actividades que han crecido, crecieron de forma paralela, ¿no? Tiene que ver mucho con la domesticación de especies. Pues bien, la superficie agropecuaria por región natural. Tenemos un primer cuadrito. Obsérvese que es la región andina la que tiene la mayor cantidad de suelos cultivables productivos, aptas para la agricultura o la ganadería. Y profesor, pero la región más extensa no es la selva. Claro que sí, si hablamos de extensión, ¿no?, en general, la selva es mucho más grande. Pero es que ahí tenemos suelos que no tienen un destino agrícola, como por ejemplo los bosques, ¿no? Y tenemos llanura que se encuentra constantemente inundable. Aún así, entonces, chicos, más allá de esa adversidad en la selva, también hay una importante extensión de campos agrícolas. Pero no es la región que goza entonces de mayor potencial, ¿no? Ahí sería la sierra, entonces, vean ustedes que dispone del 57% de los campos productivos en nuestro país. Luego está la selva con un 31% y finalmente la costa con apenas un 11%. Ahora, chicos, considerar entonces que hay suelos que no son destinadas naturalmente a la agricultura. Hablamos, por ejemplo, de los bosques, los pajonales, los glaciares, desiertos y demás, ¿no? Bueno, en la parte inferior vemos una clasificación muy interesante de lo que serían los cultivos. Pero también apreciamos en el gráfico de barras, chicos, lo que sería la cantidad de suelos que demandan, ¿no? Vemos los cultivos entonces que tienen más hectáreas en nuestro país. Pero empecemos por distinguir, ¿no?, el tipo de cultivos. Veamos, transitorio y permanente. Profe, ¿cuál es el criterio para diferenciarlos? Chicos, estamos hablando de los ciclos vegetativos, ¿bien? Las cosechas que nos puede otorgar cada especie. Por ejemplo, en los cultivos transitorios, lo que vamos a ver es que el ciclo vegetativo por lo regular es menor a un año y solo compromete una cosecha, ¿no? Por ejemplo, tenemos tubérculos como la papa. Una vez que se cosecha, chicos, la mata la planta y ya el cultivo, ¿no?, hay que volver a sembrar. Muy diferente, por ejemplo, a los cultivos permanentes, donde tenemos las especies cuya estructura productiva comprende varias cosechas. Por ejemplo, la palta, vid, espárrago, una serie de frutos, ¿no? Cuando llega el verano, por ejemplo, en estos días, ¿no?, seguramente han escuchado por ahí, han escuchado hablar de la vendimia. Bien, ¿qué es lo que se hace? La cosecha de la uva. Se corta el racimo, chicos, y luego se esperará otra cosecha. Entonces, ese es un cultivo permanente. Muy diferente al maíz, ¿no?, a la papa y los transitorios.
Los cultivos transitorios, bueno, los que demandan más suelos son la papa y el maíz, ¿no? El maíz amarillo duro, el maíz amiláceo de colores, el morado, por ejemplo, ¿no? Esos son los cultivos más importantes en cuanto a los transitorios. Mientras que en los permanentes destacamos pues frutos como, a ver, chicos, algunos que se están exportando en grandes cantidades, como los arándanos, palta, mango. Pero luego tenemos otros que son muy, muy representativos de nuestra Amazonía, ¿no? Como el café y el cacao. Esos son los que demandan más suelos. Bueno, ya que estamos mencionando algo de sierra, ¿no? La Amazonía, chicos, vamos a hacer un rápido recuento de las características de la agricultura peruana según regiones naturales. Empezamos con la costa. A ver, en la costa la agricultura es intensiva. Es intenso, eso quiere decir que tiene puntos altos, ¿no? Y es intensiva porque posee alta productividad. La pregunta es, ¿por qué tiene alta productividad la agricultura en la costa? Pues porque recibe, chicos, una fuerte inversión. ¿Y por qué recibe una fuerte inversión, profesor? Porque sus cultivos tienen una fuerte demanda. Bien, entonces son fortalezas, ¿no? Ante una fuerte demanda, chicos, corresponde entonces una fuerte, ¿no? Una gran inversión. La inversión es pública y es privada. Pública por parte del Estado peruano, ¿no? Gobierno central, gobiernos regionales, locales. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Los canales de irrigación. Bien. Ahora, capital privado también se invierte, claro que sí. Hay una asistencia de crédito ahí, no hay inversión. Obviamente la inversión privada se traduce en la adquisición de maquinaria, ¿no? En la contratación de profesionales, etcétera, etcétera. Bien, chicos, por la gran demanda de sus cultivos, entonces la costa recibe una gran inversión y por eso tiene altos puntos de productividad. Bien, chicos, hay una adversidad que enfrenta la costa, claro que sí, es la escasez de suelos, ¿no? Es la escasez de suelos agrícolas. Son los valles los más ricos. Claro que sí, ¿no? Suelos con sedimentos recientes que gozan de una gran fertilidad. Pero luego, chicos, también hay que reconocer que estos valles de la costa se han poblado, ¿no? Porque la costa es la región más poblada. Hay la demanda de más suelos y es así como se aprovechan las pampas, ¿no? Que son esas llanuras semidesérticas que gozan de una capacidad productiva, pero que necesitan irrigación, ¿no? Entonces, así se va incrementando la frontera agrícola en nuestra región. Genera divisas. Ah, profe, entonces, ¿esto es por qué? Porque muchos de sus cultivos se destinan a la exportación. Obvio, por eso, ¿no? Recibe una gran inversión. Hay que invertir en la cepa de la uva, los mangos y demás, ¿no? Bien. Luego tenemos la agricultura en la región andina, la sierra, que en gran parte es la otra cara de la moneda, ¿no? Ojo, predomina, hay que resaltar eso, predomina una agricultura extensiva. Eso quiere decir que la productividad es baja. ¿Ya, chicos? Y eso será porque, veamos, cuenta con escaso apoyo financiero privado o estatal. No, es complejo el asunto, es multifactorial. Nos demoraríamos un montón de minutos, chicos, tratando de explicar a qué se debe eso, ¿no? Tenemos que remontarnos a muchos, muchos hechos históricos. Pero el tema es el siguiente, chicos, la baja productividad en el mayor número de parcelas de nuestra región andina. Profesor, usted acaba de mencionar esa palabrita parcela. ¿Qué quiere decir? Chicos, las parcelas son pequeñas extensiones de tierra, ¿no? Comúnmente algunos llaman chacra. Bueno, tenemos un sistema de parcelas que predomina en nuestro país, ¿no? Tenemos, ¿quién tiene la propiedad sobre la tierra? Pues son muchas familias las que tienen propiedad sobre pequeñas extensiones de tierra.
4 o 5 hectáreas en promedio. Bueno, ese es entonces el sistema de parcel. Y como señalaba, muchas de estas parcelas no reciben la atención necesaria. Muchas de estas destinan lo producido al autoconsumo o a un intercambio local, bastante reducido. Entonces ahí el tema es el mercado, ¿no? ¿Cómo expandir el mercado? ¿Cómo introducir a estos pequeños agricultores en lo que sería pues un escenario competitivo, ¿no? Obviamente se demanda entonces de un respaldo financiero, ¿no? Lo que serían, chicos, crédito, crédito. Se usan tierras de secano, 62%. Profe, ¿qué es una tierra de secano? Chicos, las tierras de secano son las que dependen de las lluvias, de las condiciones climáticas. Ojo con eso. Si no llueve, profe, llega la sequía, chao producción. Ah, no, profe, entonces mejor es, ¿no?, represar agua, tener canales, luego sistema de riego, ¿no?, goteo, aspersión. Ah, sí, pero eso es inversión, como señalábamos, ¿no? Sin embargo, el 38% de la agricultura en la región andina sí dispone de regadío. Profesor, entonces ahí sí hay inversión. Claro que sí. Por eso hemos dicho acá, predomina una agricultura extensiva. Eso no niega que en algunos valles interandinos, como vemos por aquí, en algunos valles interandinos, la agricultura es intensiva. Es que ahí hay cultivos, chicos, que tienen una fuerte demanda, que también se exportan, ¿no? Algunas variedades de maíz, algunas variedades de papa, ¿no?, quinoa y otros. Bueno, entonces vamos a ya ir cerrando con las características de la región andina. Es predominantemente extensiva, ¿no?, baja productividad, autoconsumo, intercambio local. En algunos valles tenemos lo diferente, donde si hay inversión, alta productividad, ¿no?, es lo que tendríamos que considerar. Pasemos ahora a la selva. A ver, chicos, tenemos dos pisos tradicionalmente hablando, ¿no?, la alta y la baja. En la selva alta, la agricultura es intensiva. Ah, profe, también es bastante productiva. Debe haber una importante inversión. Claro que sí. Y es porque estos cultivos, chicos, tienen un gran importante mercado, ¿no? El café peruano que compite con el brasilero, el ecuatoriano, el colombiano sobre todo, ¿no? Bueno, el cacao igual, también muy importante, ¿no? Para el chocolate, Brasil, un serio competidor, y otros se encuentran en el África, ¿no? Un escenario cálido, húmedo, muy lluvioso. Esa es la selva alta, ¿bien, chicos? Entonces, hay mercado, hay una importante inversión. En cuanto a la selva baja, predomina una agricultura extensiva. ¿Por qué, profesor? Chicos, ahí también intervienen varios factores, ¿no? Como la geografía, una llanura que se inunda constantemente, suelos ocupados por bosques, ¿no? Una geografía que dificulta la conectividad, la articulación a través de carreteras, ¿no?, etcétera. Entonces, chicos, eso también aleja, ¿no?, la distancia, encarece la producción, hay que señalarlo. Pero esta parte es interesante. Tenemos cultivos migratorios. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que muchas especies que aquí se siembran y se cosechan, chicos, son de cosecha rápida, ¿no?, de ciclos cortos. Hay que tener en cuenta, ¿no?, son estacionales y migratorios. Estacionales porque hay que aprovechar el retroceso, ¿no?, la disminución del caudal de los ríos. Lo migratorio también tiene que ver con el desplazamiento. Como señalamos, los bosques, aunque la selva sea muy extensa, chicos, ojo, los bosques no son suelos agrícolas, pero la gente los tala, los quema y suele cultivar, ¿no? A eso le llamamos agricultura migratoria. Una práctica no sostenible que atenta contra el medio ambiente, ¿no? Porque es una de las causas de la
de estación. Bien, chicos, dejamos la agricultura y llegamos ahora a la ganadería y la acuicultura, otras actividades productivas, ¿no? Creo que todo lo que dice cultura, chicos, ya lo relacionamos con actividades productivas, ¿no? Domesticación, conjunto de conocimientos, técnicas para domesticar y aprovechar especies vivas. Entonces, eso es la actividad productiva. La ganadería consiste en la crianza, selección y reproducción de las especies animales para el consumo humano, la industria y ser empleado también como fuerza de trabajo. Según los resultados del cuarto censo agropecuario, la población pecuaria es la siguiente. A ver, chicos. En el sector vacuno predomina la raza criolla. Tener en cuenta eso de raza criolla. ¿Por qué, profesor? Criollo en realidad hace referencia al cruce de las especies. O cruce de razas, como podríamos decir. Profesor, usted me está diciendo en otras palabras que estamos hablando de chuscos. Claro, ¿no? Hay cruce ahí, no hay, no es, este ganado no es genéticamente puro. Bueno, pero más allá de los criollos, que son producto del cruce, predominan razas como el pardo suizo, Brown Swiss, ¿no? Pardo suizo, Holstein. Aquí tenemos sus imágenes, como para reconocerlo rápidamente. Y por último, el Guircebú. Y este es un monstruo, ¿no, chicos? Un monstruo lechero. El Guircebú proviene del sur de Asia, ¿no? De la región monzónica, donde llueve mucho. Por eso en nuestro país inicialmente se insertó en la región amazónica, ¿no? En la selva alta, cálido, húmedo, muy lluvioso. Ahora, la particularidad de esta especie es que nos puede brindar hasta 25 litros de leche. Entonces, apostar por su importación para luego domesticarlo, chicos, amerita una gran inversión, ¿no? No se puede decir que se corresponde entonces con la productividad. Sector lanar. En ovinos predomina el criollo. Lo mismo, ¿no? Cruce. En alpacas predomina razas como huacaya, suri y cruzados. Profesor, ¿y aquí por qué ya no hablan de criollos? Ah, porque los camélidos son oriundos, ¿no?, de estas tierras. Ah, las especies que fueron traídas, insertadas por los hispanos, entonces, desde Europa, ¿no?, se conocen como criollos, mientras que los que son producto de un cruce, pero de especies propias de nuestro continente, se conocen como simplemente cruzados. El sector avícola. En aves, chicos, el pollo de engorde es el más importante, ¿no? Destaca Lima. Y profesor, y en cuanto a eso de ganadería intensiva, extensiva, chicos, tiene la misma relación, ¿no? Como señalamos, la ganadería y la agricultura han estado siempre emparentadas. Entonces, en cuanto a la costa, como tenemos una agricultura intensiva, la ganadería también lo es. Se invierte en el espacio físico, ¿no? Granjas, establos. Bien, hay una atención casi personalizada, una atención directa y de parte de especialistas, ¿no? Profesional, ¿no? Y también técnicos. Una cuestión interesante, por ejemplo, es la participación de biólogos, genetistas, ¿no?, zootécnicos. Ahí radica la inversión, ¿no? En el caso de la región andina predomina lo extensivo. Lo mismo, ¿no? En la mayoría de los campos lo extensivo. Salvo en algunos, ¿no, chicos?, donde tenemos importantes centros lecheros, ¿no?, y de lana, puede desarrollarse una ganadería intensiva, ¿no? Y pues en la selva predomina el Guircebú, como señalamos, en la selva alta, ¿no?, donde también la agricultura es intensiva, a la ganadería se corresponde. La acuicultura es la actividad que consiste en el cultivo y producción de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y plantas, en ambientes hídricos o artificiales.
Estamos hablando de lagunas, piscinas, ah, muy bien, natural, artificial, respectivamente. Pero ¿qué es lo que se cultiva? ¿Qué es lo que se domestica? Especies hidrobiológicas, ¿no? También vamos a destacar algunas plantas, la hidropónica, por ejemplo, la lechuga. Pero ¿cuáles son las especies más recurrentes? La trucha en la región andina, langostinos en la costa, particularmente en el norte, ahí donde tenemos aguas cálidas, el camarón de río en el sur de Lima, en Arequipa, ¿no? Y tilapia podría tomarse como referencia en la selva alta, ¿no? Bien, chicos, esa es la acuicultura, que va teniendo un crecimiento importante, ¿no? Ya que se erige como una alternativa a lo que sería tanto la agricultura como la ganadería intensiva, ¿no? Bien, la pesca en el Perú, una actividad extractiva ahora. A ver, chicos, ¿en qué consiste? En la captura en su medio natural de peces y otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos, entre otros, ¿no? Bien, ahora, ¿dónde se puede desarrollar la pesca en nuestro país? Tenemos dos grandes escenarios. Uno es el océano, el mar, en aguas saladas, y otra es en aguas dulces, ¿no? En los ríos, lagos, etcétera. Pues bien, empezamos con el mar, ¿no? En escenario marítimo. Tenemos dos tipos de pesca según el volumen de extracción. Tenemos primero la pesca artesanal o de menor escala. Aquí menor escala lo podemos asociar con menor volumen de extracción. Y en cuanto al artesanal, pues se hace referencia a las técnicas, ¿no? Predominantemente manuales, que caracteriza a un sector artesanal, ¿no? Entonces, la pesca artesanal o de menor escala se realiza desde la cero, desde el litoral, hasta las 5 millas marítimas. Estamos hablando de las primeras 5 millas, ¿no, chicos? Vean ustedes la naturaleza en las embarcaciones. Entran 4 o 5 tripulantes, a veces una sola persona, como en los caballitos de Totora. La capacidad de almacenaje es bastante bajo, ¿no? Veamos aquí, solamente tienen hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Bueno, 30 toneladas, imagínense un caballito de Totora, ni a tonelada llega. Entonces, más o menos ya estamos identificando qué tipo de embarcaciones o agentes se desenvuelven en este nivel, ¿no? De extracción. Sus productos extraídos se destinan preferentemente al consumo humano directo. Esto es lo más relevante de la pesca artesanal, ¿no? Atiende al consumo humano, chicos, con el pescado fresco. Pero también es importante en esta parte reconocer que la pesca se va articulando con otras actividades conexas, ¿no? Como el comercio. Genera trabajos colectivos, ¿no, chicos? Trabajos colectivos, dicho sea de paso, muchos de ellos informales, ¿no? Hay muchos pescadores informales, a pesar que existe un proceso de formalización que está desarrollando, ¿no? El Ejecutivo con el Ministerio de la Producción. Pues bien, ahora tenemos la pesca industrial o de mayor escala. Se realiza desde las 5 hasta las 200 millas. Bien. Profesor, ¿por qué no puede ser en las primeras 5 millas? Porque representaría una, chicos, competencia desleal, ¿no? Para con la pesca artesanal. Entonces, ahí hay una restricción para esta pesca, ¿no? La industrial. Abastece de materia prima a la industria pesquera y al mercado externo, ¿no? Por eso genera divisas. Bien. Cuentan con embarcaciones mayores de 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. A ver, chicos,
cuentan con embarcaciones de más de 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Eso implica cadena de frío, ¿no? Frigoríficos y todo lo demás. Bueno, señores, salta a la vista entonces el tipo de embarcaciones, ¿no? Mientras por un lado tenemos caballitos de totora, pequeñas balsas, en la industria o en la pesca industrial o de mayor escala tenemos bolicheras, buques factorías, ¿no? Que por cierto tienen técnicas indiscriminadas, porque todo lo que encuentran es arrasado. Hay una técnica que se denomina el arrastre, ¿no? O son levantadas por las bolicheras. Bien. Bueno, los principales puertos pesqueros en nuestro país son Chicama en La Libertad, Chimbote en Ancash, Pisco en Ica, Coxco en Ancash y el Callao en la provincia constitucional del Callao, ¿no? Bueno, chicos, vamos dejando la pesca y ahora vamos con la pesca continental. A ver, ya dejamos lo marítimo, ¿no? Ahora nos toca lo continental. Se practica en las lagunas, lagos y ríos que albergan una gran variedad de fauna nativa, migratoria e introducida. En los ríos costeños, vean ustedes como que se aprecia en la imagen, lo que destaca particularmente es la extracción de langostinos, ¿no? Camarones, mares. Eso es lo que destaca. En los ríos y lagos andinos, mayor concentración en el lago Titicaca. Destacan especies como el suche, pero en la región andina, la trucha es la estrella, ¿no? La trucha. En los ríos y lagos amazónicos, a ver, abastece el mercado local, ¿no? Predominan obviamente los peces o el pescado que proviene de agua dulce, como por ejemplo la carachama, la doncella, ¿no? Y el paiche, que es bastante enorme, ¿no? Y que es endémica de esta región. Bueno, chicos, esa es la pesca continental. Un segundo, chicos. Bien, chicos, entonces retomamos. Y entramos con la minería, que es la actividad económica más importante de nuestro país. ¿Que sí, profesor? Sí. Particularmente si indicamos el tema de los ingresos, ¿no? O sea, económicamente, chicos, es la columna vertebral de nuestro país. Somos un país minero. Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, es una actividad económica extractiva que consiste en la obtención selectiva de los minerales metálicos y no metálicos, además de otros materiales de la corteza terrestre, ¿no? Ahora, vamos a destacar los niveles de extracción, ¿no? Hay una pequeña minería, una mediana minería y una gran minería. En la pequeña minería, chicos, los capitales son predominantemente nacionales, ¿no? Destacan las canteras, ¿no? Con escasa maquinaria. Ahí podríamos considerar también a la minería, a ver, chicos, lo que sería, ¿no? Las pequeñas, la minería artesanal, ¿bien?
A los mineros artesanales ahí también podemos considerarlos. Luego tenemos la mediana minería, donde ya hay mayor capacidad de inversión, ¿no? Ya podemos ver también la incursión de capitales extranjeros. Y luego, en lo que sería la gran minería, chicos, se desarrolla lo que vemos en las imágenes, ¿no? Tajo abierto, ahí con maquinaria de grandes proporciones, donde se remueve más de 5.000 toneladas de material al día. Ahora, quienes desarrollan la gran minería son transnacionales. Y no solamente, chicos, su inversión no solamente se limita a la exploración, la remoción, extracción. No, también implica o abarca lo que es el transporte hacia las fundiciones, hacia los puertos, para que luego tengamos las exportaciones. Entonces, estas grandes empresas lo que hacen es invertir tanto en el sector primario como el secundario y el terciario, ¿no? Están presentes en toda la cadena de valor. Bueno, tenemos aquí un cuadro, chicos, con las unidades mineras de mayor extracción, ¿no? Todas estas pertenecen a la gran minería. Bien, vemos yacimientos que son polimetálicos, como por ejemplo antamina, ¿no? Antamina, donde el principal mineral es el chicos, el cobre, ¿no? Esto se encuentra en Ancash. Bueno, más allá del cobre también se aprovecha el zinc, ¿no? Es algo para destacar. Bien. Luego tenemos otros casos, ¿no? Como la plata, también antamina. Ah, son polimetálicos, sin lugar a dudas. Hay otro ejemplo, profesor, animón, ¿no? Vean ustedes, tenemos animón donde se extrae zinc, donde se extrae plata, que es el principal mineral, el que se busca, y también tenemos lo que sería, pues, plomo. Esto se encuentra en Pasco, en el centro. Bueno, chicos, esas son las principales unidades mineras. Algo singular sería el caso de Marcona. Aquí donde destacamos el hierro, ¿no? El hierro. Para luego producir el acero. El impacto de la minería, chicos. El sector minero es el principal aportante al total de las exportaciones nacionales, ¿no? Chicos, representa más del 52%. Los principales metales de exportación. Destaca el cobre por sus volúmenes. Bien. Segundo lugar, el oro. Más que por su volumen, por su valor, ¿no? En el mercado internacional. Y en tercer lugar, tenemos al zinc. Bien. Principales exportaciones de minerales no metálicas. Chicos, tenemos fosfatos de calcio naturales sin moler, placas y baldosas de cerámica sin barnizar y vidrio de seguridad templado, ¿no? Bueno, destinos de las exportaciones mineras. A ver, chicos, ¿a dónde se van nuestros minerales? ¿No? Primero, China. Segundo, Estados Unidos. Luego ya aparecen, ¿no?, algunos de la Unión Europea, como por ejemplo, chicos, España, Alemania, ¿no? A Suiza también tiene un lugar importante, particularmente de minerales como el oro y la plata, ¿no? Bueno, por acá, la mano de obra en minería, ¿será abundante? Chicos, no ocupa porcentajes reducidos de mano de obra directa. Estamos hablando aproximadamente del 1% de la población económicamente activa. Ojo, 1%. Bien. Pero profesor, esos puestos de trabajo sí son bien remunerados, ¿no? Bueno, es lo que se considera. Cerca de 500.000 personas se dedican a la minería informal en el país, ¿no? 5 millones de personas participan indirectamente en esta actividad, ¿no? Bueno, profe, ¿cómo participan? ¿Ah? Con el transporte, unidades de transporte,
servicios logísticos, hablamos también de hospedajes, alimentación, ¿no? Salud, etcétera, etcétera. El 98% de mineras informales explotan yacimientos de oro. Eso es lo que buscan, ¿no? Eso es lo que se buscan particularmente, el metal más preciado. La explotación de hidrocarburos. Ahora nos toca ver, ¿no?, la extracción de crudo de petróleo y el gas natural. En cuanto al petróleo, tenemos dos grandes, ¿no?, reservas, ¿no?, chicos. Ojo, grandes, no hay que tomarlo tan literal como dicen, ¿no?, los chicos. Porque comparación de países, ¿no?, otros países, incluso algunos vecinos como Ecuador o Brasil, chicos, bueno, nuestras reservas no son tan elevadas en comparación a ellas, ¿no? Pero, en el territorio nacional son dos las reservas que vamos a destacar. La región amazónica, que es la que nos brinda la mayor producción, ¿bien? Tenemos ahí también en la costa norte, donde estaban los talazos, ¿no? En los talazos de la costa norte o en el zócalo continental. Es decir, también se puede encontrar bajo el mar, ¿no? Bien, chicos. Ahora, una cosa interesante, ¿no? La mayor extracción de hidrocarburos en el Perú se encuentra en la región amazónica. Sin embargo, esta se transporta hasta la costa, donde tenemos las refinerías, ¿no? Bueno, ahí tenemos al oleoducto norperuano que empieza en la localidad de San José de Soromuro, chicos, y lleva en gran parte de su travesía una referencia con el río Marañón. Bien, ese es el cauce o el curso del río Marañón. Por otro lado, principales yacimientos de gas natural, ¿no? Camisea es el más importante, el que más produce, operada por la empresa Plus Petrol, ¿no? Lidera la producción nacional. Aguaitía en Ucayali, Quinteroni en Sagari y Talara en Piura. Vendrían a ser los otros escenarios donde se puede extraer el gas natural. Pero todos, bueno, los últimos muy por detrás de Camisea. Bien, dejamos entonces ya lo que sería el sector primario y pasamos al sector secundario. La industria es una actividad económica que implica la transformación de materias primas e insumos en productos manufacturados mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Entonces, chicos, ¿qué es lo que hace la industria? Transformar materias primas e insumos. Profesor, ¿materia prima e insumo es lo mismo? No, chicos, no es necesariamente lo mismo. Vamos a destacar que la materia prima es la que proviene, pues, de la agricultura, la ganadería, las actividades primarias, chicos, que no han tenido mayor diversificación. Los insumos, por el contrario, sí. Bien. Por ejemplo, profesor, a ver, una materia prima puede ser el maíz, los granos de maíz, los granos del trigo, ya, chicos, cereales, esos que se han cosechado, ¿no?, de la agricultura y bueno, eso sería materia prima, que pasa por un primer proceso de transformación, ¿no?, por una primera industria que sería la industria molinera. Bien, va a moler los granos y nos va a brindar harina. Oh, entonces la harina ya no es materia prima. La harina es un insumo, tiene un grado de diversificación. Pero esa harina será empleada en otra actividad, ¿no?, industrial, como por ejemplo la industria de la panificación, ¿no? Bueno, chicos, que se entienda entonces todo lo que implica transformación, un antes y un después,
podríamos considerar industria, que se caracteriza entonces por agregar mayor valor agregado, ¿no? A ver, ¿cómo estudiamos la industria en el Perú? Vamos a tomar como referencia, chicos, algunos tipos. Y empezamos con la base o pesada. ¿Bien? Ahí tenemos la industria metalúrgica, esa que recoge, ¿no?, todo el material removido durante la extracción minera. Chicos, ojo con eso entonces. A partir de los minerales presentes en el material removido, lo que puede hacer es con altas temperaturas, ¿no?, diversos procesos, chicos, brindarnos lo que sería el concentrado de mineral. Bien, concentrados, barras. No son entonces, chicos, ya no son bienes finales, ¿no? Concentrado, barras, lingotes. Esto que nos brinda la metalúrgica pasará por otro proceso de transformación, ¿no? Entonces se consideran como insumos, bienes semi-elaborados. Nosotros hemos dicho que la agricultura, perdón, que la minería es la actividad económica más importante de nuestro país, ¿no? Porque ahí extraemos los minerales y es lo que sostiene nuestra economía. Pues bien, chicos, nuestras exportaciones son principalmente las que se derivan de la minería, esta, ¿no? Ahí está. Escaso valor agregado. Bien, escaso valor agregado. Luego tenemos la siderúrgica, donde la materia prima es el hierro. Bien, el hierro. Señalamos Marcona, ¿no?, como una ciudad muy peculiar. Profesor, aparte del hierro, ¿no se puede usar otro mineral para obtener el acero? Sí, puede ser el zinc, puede ser el níquel también, ¿no? Por una cuestión de inoxidable, ¿no? Inoxidabilidad. Bueno, productos derivados. Fierro corrugado, mallas, piezas para elaboración maquinarias. Ah, todavía, chicos, podríamos tener otro proceso industrial, ¿no? Como la de maquinarias de alta tecnología, aeroespacial, naval, etc. Bien. La petroquímica. La extracción y diversificación, chicos, de combustibles. Vamos a destacar ahí lo siguiente, ¿no? En la petroquímica, chicos, la materia prima, si es el crudo de petróleo, pues lo que vamos a destacar sería la gasolina, el queroseno, el diésel, el ron, la brea, etc. Pero si la materia prima es el gas natural, bueno, chicos, ya nosotros sabemos que se puede obtener gas natural para el uso vehicular, el consumo doméstico, ¿no? Hay entonces ahí todavía un importante mercado. ¿Bien? La industria. No hay desarrollo industrial sin una base energética, ¿no? La electricidad. A ver, chicos, aquí hay unos puntos muy importantes, ¿no? En cuanto al consumo y la producción. En cuanto al uso de energía eléctrica en el país, más de la mitad de los productores, ojo, más de la mitad de la producción de electricidad es utilizado en el sector industrial. ¿Bien? Entonces, ¿quién consume más energía eléctrica? La industria. Profe, ¿pagará la misma tarifa? Eso tendríamos que estudiarlo, indagarlo, ¿no? Pero seguramente no es la misma tarifa. Una cuarta parte es empleada por el sector residencial, ¿no? Las viviendas. El resto, no algo menor a la cuarta parte, chicos, se destina a lo que sería el sector comercial y el alumbrado público. Eso es en cuanto al consumo, o mejor dicho, la producción de energía, ¿no? A ver, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales renovables. ¿Qué quieres decir con eso, profesor?
que la energía que nosotros, chicos, consumimos puede provenir de estos tres, ¿no? Digamos, centros de diversificación. Sin embargo, hay algunas que tienen un mayor grado de desarrollo que otras, ¿no? Las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, aprovechan el agua, la energía cinética, ¿no? Tenemos 83 centrales hidroeléctricas. Ganan el 50% de la producción de electricidad. Centrales térmicas, combustión de petróleo y gas. Esa es la materia prima, ¿no? Ojo con ello. 47 centrales. 47 centrales térmicas generan el 48% de electricidad. Vean ustedes, chicos, ¿no? Entonces, las hidroeléctricas, 50. Las térmicas, 48. Es prácticamente el 100%, ¿no? Y están muy equiparadas. Aparece, entonces, cubriendo un pequeño sector, ¿no? Lo que serían las centrales renovables o las fuentes alternativas. Tenemos ahí las centrales eólicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, chicos, vean ustedes, respondiendo a cada tipo, la central de Huinco en la cuenca del Rímac, una central hidroeléctrica. Tenemos Calpa en Lima Sur, ¿no? Que es una central térmica. Y luego tenemos Rubí en Moquegua, donde el tipo de... El tipo, ¿no?, de aprovechamiento es a través de la energía solar. Bueno, tenemos centrales también eólicas como Guaira 1 y 2 en el departamento de Ica. Y también, chicos, podríamos señalar el desierto de Talara. Bien. Industria ligera o de consumo. Fabrica bienes dirigidos al consumidor final, transformando materias primas y productos semielaborados. Ah, ya, profe. Muy bien, la diversificación. Esta ligera se puede desprender o tomar bienes o insumos que tienen un origen en la agricultura, la ganadería en particular, ¿no? A ver, tenemos también la pesca, la industria pesquera. La materia prima, si es para harina y aceite de pescado, la anchoveta y la sardina vendrían a ser importantes, ¿no?, objeto de formación, ¿no? Una cuestión interesante, chicos. Cuando se habla muchas veces del boom pesquero en nuestro país, ¿no?, que se inicia por allá después de la Segunda Guerra Mundial, fue la harina y el aceite de pescado un importante motor, ¿no?, de desarrollo. ¿Bien? ¿Para qué se destina la industria o la harina y aceite de pescado? ¿Para el consumo humano directo? ¿No? Principalmente para la alimentación de ganado, ¿no? Bueno, en cuanto a la industria de las conservas, tenemos ahí, chicos, otras especies para destacar, como el atún y la caballa, ¿no? Bueno, la industria oleaginosa, que a partir de las semillas de algodón, la aceituna, chicos, nos brinda, pues, lo que sería el aceite, ¿no?, comercial vegetal. Vegetal. Ay, chicos, un ratito, por favor, ¿dónde está?
Bien, chicos, entonces para ir cerrando esto de la industria ligera antes del receso, ¿no? ¿Dónde se encuentra la mayor presencia industrial en nuestro país? Es algo que no lo estábamos señalando, ¿no? Es particularmente en la ciudad capital. El Perú no es un país industrializado. Como ya señalamos, ¿no? Nuestro fuerte es la minería, particularmente la extracción de minerales. Entonces es una actividad primaria. Nuestro país se ha especializado, ¿no? Así nos chicos consideran como un país primario exportador. Entonces la industria no es de las actividades más difundidas, ¿no? O que ha sufrido mayor expansión. Ahora, su presencia particularmente se encuentra en las ciudades, obvio, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre industria y ciudad, ¿no? El ámbito urbano. Ahora, en nuestra ciudad capital, entonces tenemos aproximadamente el 55% de nuestra capacidad industrial. Luego ya aparecerán otras ciudades, ¿no? Como Trujillo, Arequipa, ¿no? Podríamos señalar también algunos puntos muy particulares, ¿no? Como sería el caso de Hilo en Moquegua, como sería el caso de Paita en Piura, donde también podríamos tener algún desarrollo industrial. Por ejemplo, en Paita, chicos, tenemos la industria pesquera, ¿no? La industria oleaginosa en Ica, Piura, donde tenemos, ¿no?, los valles más importantes en cuanto a la producción del algodón. Bueno, después tenemos industria molinera en Lima, Piura. Tenemos la industria textil, que tuvo un crecimiento notable empezando el presente siglo, ¿no? Lima y Callao son los puntos de mayor expansión. La industria láctea, por ejemplo, ahí destacamos Arequipa, ¿no? La Casa de Gloria, Cajamarca, también importante. Industria local. La de bebidas, ¿no? Tanto de las cervezas como refrescos, chicos. Destaca en Lima, ¿no? Arequipa también, Cervecería del Sur existía antes, ¿no? Y bueno, en cuanto a la maderera, destacaríamos ya más allá de Lima, chicos, lo que tenemos en nuestra Amazonía, ¿no? Ciudades como Iquitos, Pucallpa, en los departamentos de Loreto y Ucayali, respectivamente. Bien, bueno, chicos, vamos a hacer entonces aquí una pausa y ya volveríamos con el comercio.